¿qué les parece si posteriormente, después de haber probado el coche retrete, el Hot Seat, ahora, bueno, nos queda pendiente el rigor motor, pero el día de hoy estoy como que interesado en probar, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene una calcomanía de, es, aquí está. Yo andaba por Mustang, pero es un BMW, ojo, 2 de velocidad, no va a ser para nada rápido, poder de frenado 3, aceleración 3, pero máxima manejabilidad, lo quiero probar. No, esta ya la habíamos jugado, ¿cierto? Esa ya la habíamos jugado. A ver, hay que ir rápido, dice esto. Pero no vamos a poder ir muy rápido con este coche. Siento que me voy a arrepentir de circuito con este vehículo. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Ya posteriormente, si ponemos una, no sé, con más curvas, por ejemplo, para aprovechar esa manejabilidad que tiene. De entrada no me gusta el turbo que tiene. Me gusta cuando son las bolitas, ya lo he dicho. Bueno, salió bien, ¿eh? Salió bien. Es cierto, hay que ir muy rápido. Pero es algo que me va a faltar o que le va a faltar a este lindo coche. Tengo que admitirlo. Oh, qué buena, ¿eh? No sabía de la existencia de esa araña. No me fijé. No lo sabía. Como que tengo que subir el volumen de mis cascos porque oigo el juego muy quedito. Ojo, que creo que va a haber más arañas. Por lo menos dos por vuelta. Oye, sentí que me salía. Oye, a todo esto el circuito está buenísimo, ¿eh? Me preocupan las arañas, sinceramente. Y el no ver por la puesta de... pues mira, solo es una araña por vuelta, o sea que... Y no es muy... Oye, pues vamos primero. Aunque no lo crean. Primero con este coche. Como que oye, la pista está buenísima. No sé, a mí me encantó, ¿eh? Me ha encantado la pista. La voy a marcar como favorita. Está... está buenísima, loco. La araña es un puntazo. Pues mira, me está gustando, a menos que... que me perjudique el circuito. No sé, la misma araña. Ahí es cuando el circuito me va a dejar de gustar. Ahí es cuando el circuito me va a dejar de gustar, muchachos. Oye, pero está buenísimo, ¿eh? Sí tiene varios lugares en los que te puede salir, sinceramente, pero menos mal no nos hemos salido ni una sola vez. Lo cual me agrada. Otra cosa que me agrada es que vamos primero. Primeritísimos. Además el coche está muy lindo, ¿eh? BMW nunca defrauda. Vamos a meter un turbazo, Ahí me faltó un impulso, ¿eh? Me faltó uno, pero no pasa nada. Vamos a caer. Ay, no, bueno, no importa, no pasa nada. Hay que hacerlo bien, ¿eh? Última vuelta, hay que hacerlo bien. Bueno, me voy otra vez por aquí. Bueno, esa araña, qué fea puntería tiene, hay que decirlo también. Ay, que me adelanté a la curva. Qué fea puntería de esa araña. No te caigas. No te caigas. Lo único que sí me gusta de este turbo, ¿saben? Por ejemplo, es que cuando reapareces, este es un turbo que sí lo puedes aplicar luego. Y el de la bolita te tienes que esperar como que un momento, no sé a qué se deba, para poder activar el turbo. Es lo único que sí me gusta más de este, vaya. Bueno, y que lo puedes utilizar en... Ay, no veo. En cada momento, pero... pues es que no es lo mismo utilizarlo un cachito que utilizarlo todo completo, ¿sabes? Todo el maravilloso... ¿cómo se llama? El impulso. A ver, me voy a subir antes que nada. Me voy a subir el volumen. Que no me acuerdo cómo es.
Vale, yo creo que así. Es que no me acordaba cómo era, pero bueno. Oye, yo creo que este circuito... Oye, el carro nada mal, ¿eh? Este circuito se marca como favorito. Mira, no quiero jugar loopings. No quiero jugar loopings. No, esto me puede perjudicar. No, no quiero loopings. Vamos a ver. El Nitro Boot. Próximamente el Nitro Boot. Serpiente en conducto de aire. Gran Tour de la cochera. Problemas en el ático. ¿Con un dragón? No sé, me agrada el duelo de este BMW por el estilo del coche contra el dragón. Me agrada. Me agrada. Con esa calcomanía de Castrol. Oye, ¿qué es eso que tiene el coche ahí atrás? No logro ver. Ay. Está curioso, ¿no? Oye, cargamos casi todo el bus. Espectacular, ¿eh? Vamos a ver si podemos... ¿Te imaginas que consigamos una doble victoria con este coche? Sería espectacular, ¿no? Pero seamos realistas. Uf. Si no hay una araña que los frene a todos en cada momento. Madre mía, me distraje tú por voltear para acá. Esta sí me... No. Y encima hay un looping. No lo puedo creer. Vamos a derrapar para conseguir bus. Si no, no, ¿eh? No, y son tres vueltas, muchachos. Hemos puesto un muy mal circuito para este coche. Malísimo. Muy mal circuito, ¿eh? Ya les voy anticipando. No vamos a ganar. No creo que ganemos. Pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a ver el dragón por donde tira. Entonces nos vamos por acá. Cuidado aquí con esa curva. Vale. Mira, de momento aquí sextos, séptimos. No, es que ya en este circuito sí se nota la velocidad. Es que él pasa. Uf. No. El pasado, el bus, nos hacía un gran favor de mantenernos a muy buena velocidad. Pero pues mira, décimo. No, muchachos. No, muchachos. Es... Aquí sí ya se está viendo lo malo que es el coche en tema velocidad. Muy malo en velocidad el coche. Malísimo. ¿Tenía que dos, tres? No me acuerdo. ¡No, tortuga tonta! Mira, ¡ay, no me lo puedo creer que lo reí! Ah, no me lo puedo creer que... No sabía que lo traspasabas cuando tú reiniciabas que estabas transparente. Aquí deberían ponernos un turbo, ¿no? O algo. Madre mía, es que vamos 11. Vamos en el lugar 11, muchachos. Esta puede ser de nuestras peores carreras, ¿eh? 12, no, muchachos. No. No lo puedo creer. ¿Están conscientes de que acabamos de tener... en la primera carrera, nuestra mejor carrera, y en la y en esta segunda es nuestra peor carrera? Es que las dos caras de la moneda con este coche. Las dos caras de la moneda, tal cual. Bueno. No sé si es peor tomar el salto del lado derecho o el del lado izquierdo, sinceramente. No sabría decirlo. Última vuelta, muchachos. Eso sí, último no me gustaría quedar para nada. Ah, qué buen adelanto aquí, ¿no? Hasta el sexto. Pero es que... Oye, ¿qué embestida? Por la izquierda. Está bien. Por la derecha me voy. Qué buena postal. No, muchachos. No hubiera reiniciado. A ver si eso me llevaba. A ver si era una
atajo o algo. No, porque está, hay checkpoints, ¿no? ¡Fua, muchachos! Vamos a quedar últimos. Vamos a quedar últimos, ¿eh? ¡Qué mal carrera! ¡Qué mala carrera! El coche es malito. Es que no, no es rápido el coche. El rápido no es coche. Para nada rápido. Para nada rápido el coche, ¿eh? Muy bonito y todo lo que ustedes quieran, pero... incluso en manejabilidad me queda a deber. Sinceramente. Uf. Uf. No, y es que no los vamos a alcanzar, ¿eh? Para nada. Para nada vamos a alcanzar a Rafael, que va en el... oh, no, es que ya está aquí la meta, muchachos. Pues... creo yo que este coche no lo voy a volver a escoger en la vida en este juego. En la vida.